ser el malo el día de hoy sí que pesado es. Pensar en modos para odiar toma todo tu ser. ¿No gustarías gobernar algún lugar? A veces quieres ir donde todos te odien y los villanos odien también. ¿Tú quieres estar en el trono malvado? Los seres son siempre así. ¿Tú quieres ir? ¡Oh, demonios! ¡Es Batman! Hey, ¿qué pasa? Encontré su pequeño club. Y me pregunto de quién será la culpa. No me vean a mí. Yo dejé mi carro en el fondo del océano. Bueno, rastró a alguien aquí. Se lo pueden agradecer a Harley Quinn. Le puso un dispositivo de rastreo en su nariz. Estilo desafío total. ¡Qué asco! Ella y su escuadrón suicida me guiaron justo aquí. ¿Qué? En fin, puros grandes jefes malvados en el mismo cuarto. Este debe ser mi día de suerte. O tu peor pesadilla. Oh, cómo odio cuando el héroe invade la guarida. Siempre están como... Oh, vas a pagar por esa cosa que hiciste. Oh, se termina ahora. Detengan sus fechorías, malvados. Me refiero a consíganse un hobby, ¿no? Ellos nunca lo hacen. No, ellos siempre arruinan tus planes y siempre se meten en tu camino. Héroes. ¿Sabes qué son los héroes, Batman? Un montón de abusones. Sí. Oh, soy un abusón. Un abusón de justicia. Así que vamos a hacer esto, o se van a quedar ahí con un montón de mariquitas. Yo creo que ya es tiempo de que eliminemos a este intruso. ¿Zod? ¡Con placer! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡Esa es kriptonita! ¡Exterminar! ¡Estoy fuera! Dos cosas. La última vez que revisé, ese tipo era Doomsday. Y segundo, es lo mejor que puedes hacer. ¡Mátenlo! De eso hablaba. ¡Fi, fa, fo, fu! Demasiado para mí. Mátame. Upsi. ¡Oh, me derrito! ¡Ah! ¡Abre las puertas del Valhall! Me temo que no puedo hacer eso, comandante Cobra. ¿Qué? Batman ha sobrescrito mis funciones. ¡Maldiciones! ¡Ah! ¡Avada Kedavra! ¡Bate boomerang! ¿No has visto lo último de mí, Batman? ¡Apare! ¡Cobardos retornos! ¿Qué demo? ¡Ah! ¿Qué es lo que tienes, hombre mágico? Oh, por favor, no me lastime a mí, detective. ¡Acuchillada! Te acaban de aplicar el engaño. ¿Estás seguro de que no te quieres meter en esto, Thanos? No, aún no es mi tiempo. Entonces no te importa si tomo esto. ¡Oh, ahora verás! Está bien, ahora esto se está poniendo ridículo. Porque soy Batman. Disparó la cara. ¡Finalmente! ¡Te tengo! ¡Oh, vamos! ¡Mira cómo vas! ¡Ríete de vez en cuando! Creo que lo está golpeando de regreso en el tiempo. Espera que tengas un poco de mí. ¿Deberíamos de tratar de detenerlos? No en este caso, no, no lo creo. ¿Terminaste? Bien. Lo has hecho bien, Batman. Sí, lo sé. Gracias por notarlo. Sí, puedo sentir tu ira. Golpéame con todo tu odio. Y tu camino hacia el lado oscuro es el que te convertirá en... Luitas. Yo ya estoy en el lado oscuro. Caballero de la noche. Que así sea. Caballero de la noche. Te puedo presentar tu única debilidad. Hola, Batman. Hola, Batman. ¿Qué es esto? Las damas. Oh, no. Aléjense de mí. Sí. Yo sé que no te puedes resistir. Confío en ellas muy fácil. Esto es tu destino. ¿Qué pasa? ¡Monstruo! Soy Batman. ¿Quieres saber mi identidad secreta? Harley, ¿cómo es que te metiste otra vez? Se sabe que soy un poco fastidiosa. ¿Qué pasó?
Oh, ¿qué de...? ¿Dónde estoy? Tú estás en el final, Batman. Bienvenido a la bodega de vinos de la perdición, donde tengo a los más malos espíritus, así como un amigo que no aguanta las ganas de conocerte. ¿Conoces a Tiburón? ¡Hola, Batman! ¡Sí que estoy ansioso de comerte! Oh, me temo que cuando esta cadena te baje hacia el agua, Tiburón va a tener todo el murciélago que pueda comer. No hay repelentes para Tiburón esta vez, Batman. Estamos ansiosos por ver tu muerte. Pero qué mal que no tengamos la oportunidad de verla. ¡Oh, vamos! ¡No puede ser! Como práctica estándar entre los villanos, debemos de dejar el cuarto y asumir que la máquina cumplió su propósito. Eso y porque se acerca la hora de cerrar y estoy listo para irme a casa. ¡Vámonos! El show se terminó. ¡Oh, realmente quería ver! ¡Oh, siempre lo mismo! No se pueden quedar aquí. ¡Adiós, Batman! ¡Batman, baja ya! Tú eres el siguiente concursante en mi cena. ¡Casi llegas! ¡Am, ñam, ñam, ñam! Y ahí fue cuando escapé. ¿Así nada más? Sí, así nada más. ¿Cómo? Bueno, porque soy Batman. ¿No tuviste ninguna ayuda? No. Nope. Nadie. No, solo yo. Sin ayuda de ningún tipo. Bueno, eso es toda una historia. Sí. ¿Y todos los malos escaparon? Bueno, no creo que ese sea el problema importante. Lo importante es que me escapé. Y aún sé dónde está su escondite secreto. Y aún puedo atraparlos a todos. Necesitas más de nosotros para la próxima, ¿verdad? Oh, Dios mío, sí, por favor. Apenas pude salir vivo de ahí. A veces quieres ir donde todos te odian. Dice que solo tengas presionado el botón de reinicio. ¡Eso hago! Emperador Palpatine. ¿Qué pasa, Hal? ¿Podré soñar? No me importa, solo abre la maldita puerta. Oh, esto está tomando una eternidad. Los héroes son tan molestos. Mi nombre es Capitán Steve Trevor. ¡Y soy un espía! Y no puedo evitar notar que estoy rodeado de miles y miles de mujeres hermosas. Así que siento que muerto he ido al cielo de los espías. Oh, está bien, quítenle el lazo. ¡Quiero quedarme aquí! Voy a ir, madre. Alguien tiene que detener a Ares. Recuerda que si decides irte, tal vez nunca regreses. ¿Quién sería si me quedara? Conozco una chica de una isla. Ella destaca de los demás. ¿Ah? Ella ama el mar y... Oh, lo siento. ¿Esta es la isla equivocada? ¡Mi error! Yo soy Diana. ¿Qué es lo que planea? ¡Dispárale a esa mujer desnuda! ¡Ella está recibiendo todo el fuego! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Estoy en esta guerra también! ¡Ayanza! ¡Eso es totalmente injusto! ¿Eso es una espada en su vestido? ¿O solo está feliz de verme? Son las dos. ¿Qué? ¡Diana, no! ¡Es tan fuerte! ¡Bueno, al diablo con esto! ¡Diana! Tengo que ser yo. ¿Qué? Desearía tener más tiempo. ¿Qué estás diciendo? ¡Te amo! ¿Qué estás haciendo? ¡Me tengo que ir! ¡Dije no te puedo escuchar! ¡Mis oídos están retumbando! ¡Dije que tengo que tomar ese avión para salvar a todos! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No, en verdad! ¡Yo quiero hacerlo! Sea ¡solo lo déjame que sea, ir! ¡Yo puedo hacerlo! ¡No, Diana! ¡Yo puedo salvar hoy! ¡Tú puedes salvar mañana! ¡No, en serio! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Tengo un avión invisible! ¿Tú tienes un qué? Oh, claro que tienes eso. ¿Por qué no lo tendrías?
Esa chica es tan egocéntrica. Sí, ella es bastante intensa. ¿Y ese es el fin? ¿Así que no quieren hacer preguntas y destrozar mi historia? Yo solo estoy contenta de que nos juntemos. Yo también. Bueno, esto es sorprendente. Gracias. No hay problema. ¿Así que derribaste el avión? Sí, derribé el avión, porque las cosas se estaban poniendo demasiado como el Capitán América. ¿Qué quieres decir como el Capitán América? Tú tienes un escudo con una estrella, peleaste en la Guerra Mundial y tienes un novio llamado Steve que se iba a sacrificar en un avión. Oh, ya lo veo. A mí no me importa si eres como el Capitán América. Yo creo que eres inspiradora. No como otros superhéroes. Lo sé, ¿no? ¿Los chicos hacen todo tan oscuro y deprimente? ¡Hey, chicas! ¿Quieren saber mi identidad secreta? ¡Qué asco! No, gracias. ¿Eres amigo de mi papá? ¡Hey, Diana! ¿Lista para empezar o qué? Es hora de unirse. Digo, es hora de juntar a la liga. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Oh, se me olvidó. Tengo que ayudar a los chicos con esta cosa. Tenemos que luchar con Superman. ¡Demonios tipo avispa! Es muy importante para ellos. Apuesto que Linterna Verde también aparece. Va a estar increíble. En realidad suena genial. ¿Podemos ir? Oh, lo siento. Verán, la Liga de la Justicia es realmente justo nosotros. ¿Saben? La Liga de Justo Eso. ¿Entendieron? Sí, como sea. Tú te lo pierdes. Dije la Liga de Justo Eso. No entendimos. Y yo soy el jefe. ¿Y saben por qué? ¡Porque soy Batman! ¡No siempre se acerca de ti, Bruce! Es mi manecilla. Manecilla. Todas las grandes parodias empiezan con anuncios que se pueden saltar. El nuevo presupuesto. Bueno, no todas. Donde la pretensión. A veces no se pueden saltar. Bien incluido. A veces sale un anuncio en un pop-up que siguen ahí por alguna razón. Desde 85. Saltar. Easy. O es Hishi. Haishi. No lo sé, todo suena como un estornudo. ¿Cómo Lego Batman la película debería haber terminado? Ahora estamos hablando. ¡Hagámoslo! Joker, por favor, ayúdanos. ¡No! ¡No voy a ayudarte! Al menos destruyendo la ciudad me voy sabiendo que soy tu más grande enemigo. ¡Cállate! ¡No eres mi más grande enemigo! ¡Sí! ¡Has sido bastante claro con eso! ¡No! Tú... tú eres más que eso. Tú eres la razón por la que me levanto. ¡Ja, ja! ¡No te preocupes, Bruce! ¡La ayuda ha llegado! ¿Qué de...? Está bien, Liga de la Justicia. ¡Vamos a... ¡salvar el día! ¿Verdad? ¡No! ¿Qué es lo que están haciendo aquí? ¡Salvando tu trasero! ¡Mujer Maravilla, el lazo! ¡Hecho! ¡Oh, lazo no! ¡Ahora todo el mundo ¡No, jale! ¡Está bien! ¡Estábamos a punto de...! ¡Yeah! ¡Ahora metan esos criminales a prisión! ¡Por supuesto! ¡Yo soy Flash! ¡Detén eso! ¡Esta era mi victoria! ¡Ven aquí! ¡Lo tenía todo bajo control! ¡Poderes de los Gemelos Fantásticos activos! ¡Tiranosaurio! ¡Cubeta de agua! ¿Y eso qué es lo que va a hacer? ¡Splash! ¡Ey, para eso! ¡Vámonos! ¡Habrá un ajuste de cuentas! ¡Piu, piu, piu, piu! ¿No has visto lo último de mí, Batman? ¡No sé! ¡Lo que pasó aquí no cuenta! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡De nada! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Te robaste mi victoria, Carl! Ahora hablemos de cómo tú robaste mi proyector de la zona fantasma. Ya no quiero jugar. ¿Pero por qué? ¡Esto es divertido! No puedes solo aparecer aquí y salvar el día. Esta es mi historia. ¿Tu historia? Sí, mi historia. Checa el nombre en la caja. B-A-T-M-A-Y-O. Canté una canción y toda la cosa. Oh, escuché la canción. Tu frase era bastante obvia. Tenía todo este momento épico pasando. El pueblo estaba literalmente dividido. Y teníamos que unirnos para poder salvarnos. Fue extremadamente conmovedor y muy relevante para el momento. Y tú lo arruinaste. También te metiste a mi casa, rompiste los cristales con los recuerdos de mi padre, le enseñaste a un niño a robarme y después liberaste literalmente a todos los criminales de prisión.
Sí. Había olvidado que había destrozado los recuerdos de tu familia. Eso fue gracioso. Oh, ¿quieres algo gracioso? ¿Por qué no mejor yo canto tu tema principal? Realmente no es necesario. Porque soy Batman. Que no tiene poderes. ¿Qué? Batman. Que le teme a las víboras payaso. Eso es perfectamente normal. Que es adicto a la cafeína. Yo me desvelo muchas noches. ¡Que necesita la liga! No, Batman. Cállate la boca. Dame eso. ¿Qué te pasa? No eres divertido. Hey, computadora, cambia la contraseña a Kalel Apesta. Batman, no usamos la palabra apesta. No está bien. Oh, vamos, Alfred. Estúpido control parental. Todo el mundo lo notó. Todo el mundo lo notó. Steppenwolf apestó. Superman, Superman, mi abigote quiere hacerte una pregunta. O lo cortamos para después. En realidad tiene una pregunta. ¿Por qué tu boca se ve falsa? ¡Aguanten! ¡Oh, madre! ¡Al fin me llamo! Buen trabajo, todas. Esto es exactamente por lo que nos entrenamos constantemente para la batalla. ¿Estás loco, Batman? Digo, Bruce Wayne. O Batman. Yo solo vine aquí para hacer dos cosas. Verme masculino y hablar con los peces. Y se me acabaron los peces. Está bien. Así que me voy a ver masculino. Te necesitamos, Víctor. Y tal vez tú nos necesites también. En realidad, ya soy parte de otro equipo. ¿Qué? ¡Cyborg! ¡Vidas inocentes están en peligro! ¡Es hora de actuar! ¡Sí! ¡Hay un lobo malvado que viene persiguiéndonos! Y lo vamos a detener o como sea. ¡Ey, Mujer Maravilla! ¿A dónde vas viéndote tan bien? ¡Mis ojos están acá arriba, amigos! Yo sé que ustedes ya están listos para la batalla, pero yo en realidad nunca he estado en una. Apuñala uno. ¿Qué? Apuñala solo uno. ¿De qué estás hablando? Siendo más específico, apuñala ese exactamente. Yo no sé cómo. Aquí tienes, no hables, haz lo tuyo. Toma la espada de Diana y apuñala a ese tipo. Hazlo ahora, ¿estás listo? No me siento para nada cómodo con esto. Me encargo. Pero, ¿y qué pasa con Superman? Está bien, ya me hice cargo. Oh, eso es tan tierno. Estoy tan contenta por ellos. Así que, ¿cómo es que sabías que Luis era la clave? Recuérdame. Tú me dijiste. Oh. ¿Cuándo? En el pasado. Espera, ¿qué? Lo que me recuerda, necesitas decirme que Luis es la clave cuando aprendas a viajar en el tiempo. Te tengo muchísimas preguntas acerca de lo que me acabas de decir. No hay tiempo, prepárense, aquí viene Steppenwolf. ¿Dónde está mi caja ¡Sí! ¡Soy tan poderoso! Ahora, acerca de esto en el viaje en el tiempo. ¡Buen trabajo, todos! ¡Salvamos el mundo! ¡Sí! ¡Buya! Flash mató un tipo. Sí, maté a Steppenwolf con un tridente. Sí, he querido hablarte acerca de eso. Tú probablemente deberías empezar de dejar de matar a los malos. Oh, eso ya no es lo que hacemos. Pensé que era como lo nuestro. Bueno, por fin lo hicimos. Finalmente le mostramos al mundo que... Lo siento, tu vello facial distrae demasiado. Si tan solo... Listo, está mejor. Como les iba diciendo, finalmente le mostramos al mundo que los héroes realmente existen. Y ahora el mundo se puede inspirar otra vez porque somos excelentes modelos a seguir. ¿Eso fue lo que hicimos? Ni siquiera un poco. Sí, creo que nos apresuramos en una historia de equipo de superhéroes con una de Superman tan dividida. No, el nombre de Superman está bien porque soy un faro de esperanza e inspiración. ¿Cuándo fue que dijiste algo inspirador exactamente? Mejor no vayamos ahí. ¿Tal vez en los 80? Amigo, hablé con ese niño diciéndole que la esperanza eran como las llaves de su carro. Sí, también hablaste de la muerte como que te dio comezón. Y como... muy rara. Bueno, al menos no dejé a la mamá de mi mejor amigo perder su casa porque yo construía un Quinjet. Ey, compré el banco que tenía tu mamá. Justo al final. Oh, ¿por qué eso era más fácil? Bueno, qué gran forma de empezar. Tenemos que ser mejores, amigos. Hay muchos más grandes villanos allá afuera que Steppenwolf. ¿Como quién? ¿Como Darkseid? ¡No! ¡Como yo! ¿Qué demo? ¿Quién es ese?
¡Soy tu perdición! ¡Soy tu destrucción! ¡Asesino de franquicias! ¡Yo soy Marta! ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Todo el mundo bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué el café? ¡Era amado por millones! ¡Así fue! ¡Y tú dejaste que se arruinara! ¡Tú pensaste que tu presencia era suficiente! Al parecer, Marta viene de otro universo. ¿Qué universo? No estoy seguro. Parece un unicornio. ¡Voy a destruirlo todo! ¡Si se rehúsan a construir mundos, no se merecen ni siquiera este! No puedes ganar, Marta. Somos 6-1. ¡Cuenta 7! Yay, Linterna Verde está aquí. Llego un poco tarde a la fiesta, pero más vale tarde que nunca. ¿Steve? ¿Quién es Steve? Suena increíble. Lo siento, es que te pareces a mí. ¿Te puedo decir Steve? Como lo desees. ¡Disculpa! ¡Llegas demasiado tarde! ¡Para todos es muy tarde! ¡Nunca serán los héroes que todos amaron otra vez! ¡El daño está hecho! ¡Y ustedes perdieron! ¡Perdieron! ¡Y todo por el sumo y poderoso Marta! Oh, Dios mío, ya se me pasó esto de lo de Marta. Liga de la Justicia, júntense. Flash, tú agarra el lazo de Diana y amárrale los tobillos a Marta. Cyborg, tú agárrale los brazos. Aquaman, dile a todos los atunes que junten todas las medusas que puedan. ¿Es en serio? No. Tú ayuda a Cyborg. Después, Linterna Verde y Diana agarren los golpes. Lo siento, espera. ¿Por qué eres tú el líder? Recuérdame. ¿Qué? Dije porque tú eres el líder. ¡Porque soy Batman! Lo sé, realmente no me importa. Solo quería que hicieras lo tuyo. No tenemos tiempo para esto. Vamos a seguir el plan de Bruce, ¿ok? ¡Listos, ejecuten! Yeah. A ti te acaban de servir algo de justicia. ¡Oh, Dios mío! ¡No hemos aprendido nada! Más te vale que no me hagas perder el tiempo. Tenemos que nivelar el juego, señor Wilson. Para decirlo llanamente, ¿deberíamos de tener nuestra propia liga? En realidad, ya tenemos eso. ¿Qué de? ¿De dónde saliste? ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡No puedo creer que estoy afuera a algo! ¡Gracias por invitarme! Oh, en realidad no eres bienvenido aquí. No, sí. Solo queríamos que supieras que existe Bowser. ¿Ustedes solo me trajeron para poder echarme? Sí. ¡Eso es tan malvado! ¿Viste lo de los jóvenes titanes? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció? Creo que Robin debe de cuidar su bocota clasificación C antes de que se la rompa. No, no esos jóvenes titanes. No. Estoy hablando de la película animada. Ah, esa. La película de superhéroes que quieren estar en películas en vez de ser superhéroes. Sí, la vi. ¿No fue genial? No lo sé. ¿Qué? No puede ser. Yo creo que fue súper divertida. Me reí muchísimas veces. La sentí como una película de puros chistes de popó y gases. Para nada seria. ¿Dónde está la oscuridad? ¿Dónde está el villano intenso? Creo que ya tuvimos suficiente de oscuro e intenso. ¿Qué tiene de malo que sea brillante y colorida? Nada, pero ahora parece que todo va a irse por la ruta cómica. Shazam, Aquaman. ¿Crees que Aquaman se ve como una comedia? Verse cómico y ser una comedia es totalmente diferente. ¿Qué tiene de malo Aquaman? Nada, de seguro que pelear con el pez Emanem va a ser la mejor historia de todos los tiempos. Te debería de dar vergüenza. Andas de malas hoy, ¿verdad? Estoy harto de las inconsistencias. Un día somos oscuros, otro somos épicos. Después, Aquaman trata de ser el señor de los anillos del agua. De la nada Robin dice groserías. Shazam hace el flossing. Y yo estoy como... ¿qué estamos haciendo? ¡Manteniéndolo divertido! Tú deberías estar feliz. Los jóvenes titanes te hicieron ver como el rey de los superhéroes. Bueno, eso es porque soy el rey de los superhéroes. ¿Y sabes por qué? Sí sé lo que vas a hacer ahora. Y sí, sí sé por qué. Porque soy Porque tú tienes a Alfred. Sí, lo sé. No necesito tu frase en cada oración que digas. Bueno, al menos no es la frase de Robin. Detente, ¿no te gustó eso? ¿Qué clase de persona que combate el crimen grita? ¡Rompe un huevo! ¡Cacá! Yo creo que eso fue muy gracioso. Te voy a decir quién dice eso. Una persona demente, eso es. Estás siendo demasiado crítico. Y tú demasiado blando con esa historia. Oh, siento haber disfrutado la película animada de comedia.
Creo que a ti se te olvidó para qué película compraste los boletos. Se supone que sea Ligera y Tonta. Sí, fue Ligera y Tonta cuando arrollaron ese gato Michael Bolton y lo dejaron morir en la carretera. Estoy seguro de que él está bien. Por eso me siento muy bien, muy bien. No siento las piernas. Y también dejaron morir a esos desconocidos en la dimensión oscura. ¡Eso fue una broma! Y utilizaron el viaje en el tiempo para salvar a mis padres, y después otra vez, pero ahora sí se aseguraron de que se murieran. Oh. Ya veo por qué no te gustó esa historia. ¿Cómo puedes viajar en el tiempo y no usarlo para el bien? Y aún así llamarte un héroe. Deja, trato de explicártelo. Ellos son adolescentes. Son irresponsables. Creo que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo en eso. Sí, lo que sea. ¿Qué pasó, amigos? ¿Ya vieron nuestra película? Adivinaron que lo hice. Bueno, amigos, amé cada segundo de ella. ¡Titanes, baile de victoria! ¡Somos los más famosos! Pero no Superman. El que recapestó. ¿Qué? ¿Crees que este casco me hace ver estúpido? No. Tú... tú te ves totalmente asombroso. Se siente el mar con el sonido de tu muerte. ¡Oh, demonio! Oh, mi querido, a quien amo con todo mi corazón. Ahora que he destruido tu casa, debo volver a casarme con el hombre del que originalmente había escapado. Para hacer más bebés, por razones. Oh, tal vez puedes no hacer eso. ¿Te refieres a quedarme? Sí, me refiero a que cuánto tiempo les costó encontrarnos aquí, 2 años. Nos podemos mudar más adentro y tal vez nunca nos encuentren. Oh, está bien, sí, hagamos eso. Esto es un tridente. No cuentes las puntas, es un tridente. Y tú vas a aprender a usarlo. Hasta que lo hagas, tu nombre es Carnada de Tiburón. ¡Carnada de Tiburón! ¡Ayúdalo! ¡Está atrapado! ¡No puedes dejarlo así! No voy a dejar a nadie. ¡Lo llevaré a la cárcel! Estoy bastante decepcionado de ti, hijo. Necesito que me devuelvas el cuchillo. Arthur, estás siendo juzgado por ser el primer hijo de nuestra madre y el no importarte nuestras costumbres de pez. ¿Qué es lo que dices? He dicho, ¿qué dices? Yo digo, ¡ey, pescadito, pescadito, pescadito! ¿Qué debo? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, son demasiados! ¿Qué es este lugar? ¡Es el Anillo de Fuego, Carnada de Tiburón! ¡Carnada de Tiburón! ¡Sujétate! ¡Voy a estrellarlos en la lava! ¡Ahí está! Pensarán que estamos muertos. ¡Rápido, escóndete en esta ballena! ¡Oh, cielos! ¡Estrellaron en la lava! ¡Deben de estar muertos! ¿Alguien ya checó el aparato de localización? ¡Oh, sí! ¡Hey! ¡Dice que están adentro de esa ballena ahora! ¡Alto, idiota! ¡Oh, demonios! Solo soy un tipo que trata de hacer lo correcto. ¡Eso no es suficiente! ¡Púdrete! Si tú puedes tomar el tridente de las manos de Atlan, entonces serás... ¡No te preocupes! ¡Lo tengo! ¡Quede! Porque soy Batman. ¡Hey, Chase! ¿Qué pasa? Ya pasó un tiempo. ¡No, no, 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 no! ¡No puedo aceptar esto! Bueno, es que le seguías repitiendo al monstruo calamar que eras un don nadie. Así que dije, yo lo tomo. ¡Me robaste mi victoria, Bruce! ¡Hey, qué tal! Soy Batman. ¿Quieres saber mi identidad secreta? ¿Es Bruce? Oh, lo escuchaste decir eso, ¿verdad? ¡Esto es inaudito! ¡Tú no puedes portar el tridente! Oh, claro que puedo. No, no me escuchaste. En la cascada. ¿Por qué estás vistiendo esa ropa? ¿La tomaste de una persona muerta? Bueno, él obviamente ya no las iba a necesitar. ¿Eso no es como saqueo de tumbas? Oh, si yo lo hago, es grosero. Pero si Aquaman lo hace, es totalmente genial. Sí. Solo regrésame mi tridente. El amo del océano debe ser detenido. ¿Para qué? Superman puede con él. Sí, yo me encargo, no te preocupes. ¡Atlantis! ¡Levántese! Tu casco es estúpido. ¡Lo sabía! ¿Lo ves? Liga de la Justicia, hermano. Sí, pensábamos que habíamos empezado algo. No te puedes desaparecer así nada más. Sí, ¿dónde está Diana? ¿Dónde está Flash? ¿Dónde está Cyborg? No lo sé. ¿Teniendo sus propias aventuras? Miren, no me estoy desapareciendo. Estoy teniendo mi propia historia de origen. Que también comienza después de nuestra historia de equipo. Nadie quiere eso. Liga de la Justicia, amigo. ¡Hey, Aquaman! ¡Bien hecho! Debes estar tan orgulloso.
¿Ves a lo que me refiero? Están devastados. ¿Puede ser que ustedes, amigos, anden un poquitito de celitos? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿No estamos celosos? ¿Por qué es que siquiera deberíamos de estar celosos? Que todos esperaban que Aquaman fuera aburrido. Y yo lo hice épico y emocionante. No, está genial. ¿O es el hecho de que yo solo logré hacer $1 billón? No. No, felicidades. ¿$1 billón? Estamos alegres por ti. Oh, ya sé qué es. No hay necesidad de profundizar en esto. Es porque mi papá y mi mamá siguen vivos. ¿Cómo te atreves? Y sus nombres son Marta. ¡Eso duele! ¿Por qué dices eso? Yo perdí a mis dos padres. Los dos no tenemos padres. Yo tengo a mi mamá, más o menos. Y Aquaman tiene a los dos. ¡Es tan injusto! ¡Yeah! ¿Permiso para abordar? ¡Oh, demasiado sexy! ¡Oh, demasiado sexy! ¡Ah, demasiado sexy!